¿Qué tal, amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad, una nueva parte de este nuevo ranking de FIFA 16. En esta oportunidad vamos a hablar de los jugadores entre el top 30 y el puesto 21. Recuerden dar su like, que ayuda mucho a seguir creciendo. Suscribirse al canal. Además, recuerden que en la descripción del video sigue vigente el sorteo por un nuevo FIFA 16. Tercer sorteo que estoy realizando. Quien lo gane podrá descargar el FIFA 16 a partir del primer día de lanzamiento. Amigos, comenzamos. En el top 30 se encuentra Diego Costa, quien ha mantenido su media en 86, pero su tiro ha bajado a 83, 2 puntos. Demás valores se mantienen similares y cabe destacar su valor de estamina en 85, su fuerza en 91, su poder de tiro en 83, su definición frente al arco en 90 y su posicionamiento en el momento de ataque en 89. Sin duda son valores de un verdadero killer. Habrá que experimentarlo, cómo se siente en el juego. Su velocidad parece normal, pero sus valores de fuerza, estamina, potencia, poder de cabezazo realmente lo hacen por demás tentador de probar y ver cómo se siente de la mano del próximo juego. No olviden dejar sus comentarios, qué le pareció cada uno de estos valores que vamos a ir viendo. Dejen sus comentarios, qué le pareció, si les gusta, si no les gusta y demás. En el top 29 se encuentra Sergio Busquets, quien subió su media a un valor de 86. Mantuvo su tiro, bajó el pase, bajó el ritmo y subió la defensa. Valores a destacar de este jugador son la estamina de 86, anticipos 89 y un doble quite de 86 y de 80. Sinceramente es un misterio, no creo que sea un jugador muy utilizado en una BBVA, al menos en su versión de oro. Siempre basándome en la experiencia previa del FIFA 15, en estos puestos un jugador requiere de algo más de velocidad para ayudar a recuperar la pelota y volver a armar juego. En el top 28 se encuentra Kevin De Bruyne, actual jugador del Manchester City. Subió 86, 3 puntos de media, subió su pase, subió su tiro, subió su regate, subió también su físico, aunque bajó 2 puntos en velocidad, como es constante en varios de los jugadores que fuimos viendo. Valores a destacar son sus 85 en estamina, 88 en visión, 88 en pase y 86 en tiro lejano. Muy buen valor teniendo en cuenta sus 5 estrellas en pierna mala y sus 4 estrellas en skills. Sinceramente, este jugador es una tentación absoluta. Imagino que por su valor elevado va a ser difícil conseguirlo, y más teniendo en cuenta que es un jugador actual de Premier League. Personalmente estoy muy pendiente de que sea el reemplazante natural de Di María en mi equipo de Premier League, y este jugador tiene toda la pinta, amigos. Un verdadero misterio cómo van a rendir esos 77 actuales de velocidad. Quiero leer sus comentarios. ¿Quién creen que será el reemplazante natural de Fideo Di María en la Premier League? En el puesto 27, el Apache Carlitos Tevez subió un punto de media, se fue a 86. Su tiro subió a 88, subió velocidad, subió su regate y mantuvo similares las demás con altas y bajas. No tengo ninguna duda al respecto que ingresando luego de que comience el partido, para evitar romper la química, Carlitos será nuevamente un jugador que no va a faltar, al menos en mi equipo y sin duda en muchos equipos de ustedes también. Miren lo que son estos valores, 91 en esta mina, lo cual nos va a permitir correr durante los 90 minutos sin cansancio, 88 en tiro lejano, 90 en fuerza de tiro, 91 en posicionamiento, 90 en aceleración y 87 en dribbling. Doble trabajo elevado tanto en ataque como en defensa. Esto es clave para cada uno de los jugadores, créanme. Lástima su doble 3 estrellas en pierna mala y skill, pero bueno, no se puede ser perfecto. Un robo absoluto para quienes jueguen con Boca en el online. Va a ser un jugador muy superior a los que lo toque enfrentar. En el top 26 se encuentra David De Gea, subió su media 86, aumentó 83 su posicionamiento, subió 89 sus reflejos, bajó algo de velocidad y mantuvo pequeña diferencia a favor en relación a la carta de FIFA 15.
un misterio absoluto de cara al próximo juego. Habrá que probar y compararlo con la carta de Courtois. ¿Quién llevará el puesto 1 como mejor arquero de una Premier League? En el puesto 25, Alexis Sánchez, su media subió un punto 86, bajó velocidad, bajó tiro, subió físico, subió pase. Un misterio luego de una gran temporada que tuvo Alexis Sánchez, terminando su temporada nada más y nada menos que con la Copa América. Una novedad al respecto, sin duda, es su cambio de banda. Actualmente en el FIFA 15 se encuentra en la banda derecha, pero próximamente en FIFA 16 lo tendremos inicialmente en la banda izquierda. Valores a destacar son sus 86 en estamina, 85 de definición, 85 en posicionamiento, 89 en aceleración, doble trabajo elevado tanto en defensa como en ataque. Estos valores antes no estaban en su carta de FIFA 15, por eso es una muy buena novedad al respecto. Me gustaría leer en qué banda prefieren a Alexis Sánchez. Quiero leer sus comentarios. Aquí inicialmente va a tener competencia directa con la carta del Duque Hazard. Sin duda, probarlo y ver cómo se siente esta carta en cancha va a ser una obligación absoluta. En el puesto 24 se encuentra Frank Ribery, su media bajó 87, bajó velocidad, bajó dribbling, bajó tiro, pase físico y defensa, bajó en todos los aspectos. Bastante bueno fue eSport después de una temporada pasada donde las lesiones casi lo dejan afuera de la temporada. Valores a destacar son sus dribbling y velocidad. Frente al arco, su tiro no parece ser muy bueno en diferentes aspectos de esta carta. Quiero leer sus comentarios acerca de qué piensan sobre esta nueva valoración de Ribery. Llegamos al top 23, se encuentra Gareth Bale, quien mantuvo su media en 87. Su carta es casi una réplica. Valores a destacar dentro de sus estadísticas son estamina 89, potencia de tiro 87, tiro lejano 88, velocidad 95, aceleración 93, un verdadero rápido y furioso. Desde su época en Tottenham es una debilidad para mí este jugador, y esta carta vuelve a ser una mezcla absoluta entre fuerza, velocidad y muy buen tiro. ¿Qué valdrá? Es todo un misterio, pero de verdad no veo el momento de probarlo a Bale en Ultimate Team. Quiero leer sus comentarios, ¿qué piensan con respecto a esta carta? Llegamos al puesto 22, se encuentra el polaco Lewandowski, quien mantuvo su media en 87. Otro killer sin dudas, bajó su velocidad un punto, subió su tiro, subió su físico. Valores a destacar son sus 83 en cabezazo, 88 en definición, 87 en posicionamiento. Muy buen salto, muy buen cabezazo. Sus mejores valores están relacionados al tiro y al dribbling. Una mezcla extraña donde obtenemos jugadores con muy buen físico y rápido de movimientos. Sin duda, sus 4 estrellas de pierna mala son un muy buen atributo. Veremos cómo lo sentimos en cancha al polaco. Y llegamos finalmente al top 21. Se encuentra Chiellini. Subió su media 3 puntos. Merecidísimo, sin dudas. Campeón de todo lo que jugó con la Juventus y subcampeón en la final de la Champions League. Subió su velocidad, su defensa subió a 90 como principales cambios. Y valores a destacar de esta carta, principalmente su salto de 89, fuerza 89, marca 91, doble quite de 91 e intercepciones en 87. Pedazo de animal el Tano en el fondo, madre mía. Quiero probarlo ya a Chiellini y sentir en mis manos cómo se siente esta verdadera muralla dentro del área. Amigos, los invito a dejar sus comentarios, quién fue el mejor jugador o quién fue el que más le gustó dentro de esta carta. No olviden romper el botón de like, suscribirse al canal que me ayuda a seguir creciendo. Recuerden que se viene la temporada alta de videojuegos. En la descripción del video van a encontrar el link donde poder comprar juegos para PlayStation Network. El mejor precio y confianza absoluta en juegos digitales Marvel. Amigos, me despido. Like, suscribirse y hasta la próxima.